confieso lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que la escoba la cocina, de la cocina la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Elena Gadea, Mis Derechos de Mujer. Esta canción la tenemos cada mañana, cada día, para recordarles a ustedes la marcha del día 24 de noviembre. Es decir, el próximo domingo estaremos marchando desde la Jiménez Moya, con Mirador Sur, hasta el Centro de los Héroes. Termina con un espectáculo bonito, conforme a lo que me han ido contando, y sé, es algo muy lindo para todos, hombres, mujeres, niños, pueden ir, algo tranquilo, muchas expresiones artísticas, mucha gente, para reclamar políticas serias respecto a la protección de las mujeres, políticas que ayuden a la familia a superar este lastre de violencia que tenemos entre nosotros. Es inaceptable las muertes de mujeres, esta bestialidad, estos asesinatos, por donde quiera que usted lo mire, eso es una bestialidad, eso no tiene sentido, por el amor de Dios. O sea, que sea más riesgosa la pareja de una mujer que el cáncer, eso es una cosa, y al final muchos de ellos terminan incluso suicidándose. Entonces tenemos que hablar entre nosotros, a ver qué es lo que ha pasado en la sociedad dominicana. ¿Cuál es el tipo de educación que hay entre nosotros y nosotras? ¿Cómo es que se está fomentando esta sociedad? Porque las señales no son buenas. Por eso es que va esta marcha que ustedes ven. Efecto mariposa. Significa que el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Como nuestras mariposas. Patria. Minerva. Y María Teresa. Que por su lucha, resistencia y trágico asesinato en manos de la dictadura, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Por nuestras mariposas. Anibel. Andrea. Emily. Yesenia. Glenis. Gisela. Yulisa. Miledis. Por ellas. Por sus hijos. Por sus hijas. Por los nuestros. Por una sociedad más justa. Por la no violencia contra la mujer. Marchemos este domingo 24 de noviembre a las 9 a.m. Desde el Mirador Sur, esquina Churchill, hasta el Centro de los Héroes. Porque el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán
en otra parte del mundo. Edith Febles, La Cosa Como Es. Bueno, ahí tenemos entonces, díganme los que van, la gente que está en el chat, saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país que están en sintonía a través de Tele Radio América 4512, dependiendo su señal de cable, a los que están fuera de nuestro territorio y que nos ven a través de mi canal de YouTube, muchísimas gracias. Voy a entrar a este canal para que la gente vea, ahí está, quiero saludar a Alberto Pérez, dice saludos desde Nueva York, gracias, en sintonía desde Berlín. Asilori, gracias, saludos a todos, dice Pablo Brito, desde Nueva York también, Xiomara Rivera, buenas tardes desde Granada, España, Javier Acosta, buenos días, dice el tema de los 13 allanamientos en La Vega, que le gustaría se trate, vamos a buscar información, saludos desde Santiago, Fracatira, Camelia Geraldo desde Nueva York también, Luis Manuel Vázquez desde Santo Domingo y Félix Sánchez, saludos a todos y a todas los que están, bueno, Miguel Ángeles está en Pensilvania, bueno, tenemos gente en todas partes, gracias a toda esa gente, Rogelio Jiménez, muy buenos días Rogelio, Mateo de los Santos, gracias Mateo y gracias a todos, Máximo Romero, ahí está saludando, muy buenos días a todos y a todas. Desde Bonao, José Antonio Pimentel, muy buenos días, vamos a ver, alguien que vaya para la marcha, Pact, hola, muy bien, Alberto Nolasco, muy buenos días, Cambio Radical en la Sociedad Dominicana, José Polanco desde, también está en Estados Unidos, Oscar Hinoa desde Santiago, buenos días, Albani que también está en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, Damaris Espinal Rodríguez desde Santo Domingo Oeste. ¿Alguno de ustedes va para la marcha? ¿Me pueden decir quién va para la marcha del día 24? Bueno, los que están aquí en Santo Domingo, 24 de noviembre, vamos para la marcha a las 9 de la mañana. Así que, a ver, vamos a ponernos en eso. Y uno de los motivos, por ejemplo, contra los acuerdos, no puede haber acuerdo para que no se repita en el país la historia de Aníbal y de Juana. Buenos días desde Illinois, nos habla Guido. Francisco Cordero desde Invivienda, buenos días desde Boston, Félix, Josefina Ureña presente y desde Asua, Arturo de los Santos, mucha gente de cualquier parte del país y del mundo en sintonía, vamos a hacer esto todos los días, a saludarnos y ustedes pueden mandar ahí sus mensajes. Con esto voy a ir a la pausa, cuando regrese estoy con Eliades Acosta Matos, Eliades hoy viene, tiene un nuevo libro, como saben, escritor. Pero además de eso, me gustaría echar un vistazo a lo que está pasando en Bolivia. ¡Wow! Cuando ustedes ponen Bolivia como etiqueta, en las redes sociales van a encontrar mucho más información que la que están dando los grandes medios. ¿Cuántas personas que han muerto en Bolivia? No se sabe bien lo que está ocurriendo ahí, pero evidentemente es una situación de una profunda injusticia con la vista ciega de la comunidad internacional, que se hacen los locos frente al desastre que hay en este momento en Bolivia. Y bueno, también he procurado tener todo el resumen de probablemente el primer préstamo que encuentra tanto obstáculo en el Congreso Nacional para ser aprobado. La situación ha cambiado radicalmente. Diario Libre lo analizaba en el día de hoy, de ayer, de cómo la salida de un segmento del Partido de la Liberación Dominicana ha dejado a la bancada del PLD ahora con una situación distinta. No tenía que negociar, entraban las cosas, aprobaban sus préstamos, no importa lo que usted diga, usted hablaba, y yo, no, usted hable ahí como el que la lluvia caer, que eso no se escucha lo que dice, diga lo que quiera, al final nosotros aprobamos. Después que salió un grupo de diputados que se fue con el doctor Leonel Fernández y hay una recomposición, evidentemente, este es el primer proyecto que se le queda sobre la mesa, un proyecto de 90 millones de dólares que está sobre la mesa en el Congreso Nacional ahora, era para la zona colonial, una aprobación, y hay que ver los debates. Por eso, he hecho un resumen de poco más de una hora, hora 30 minutos de esos debates, que está disponible en mi canal de YouTube, y para este programa del día de hoy, un resumen de unos 20 minutos aproximadamente. Me voy, cuando regrese estoy con Eliades, y posteriormente vamos a ver los momentos de esa sesión de la Cámara de Diputados.